Cáceres de Arizmendi, nombre que retumba con gran fuerza y respeto en el alma y corazón de todos los venezolanos. Para el año de 1815, esta insigne venezolana, con tan solo 15 años de edad, había perdido a su padre y hermano durante los cruentos combates de 1814 en las cercanías de Ocumare. Durante la trágica migración de Oriente, en julio de ese año terrible, también pierde a tres de sus tías durante la travesía. En el duro camino entre Barcelona y Cumaná, al no tener fuerza suficiente para continuar, el propio libertador Simón Bolívar salva su vida subiéndola a su caballo. Desde la población de Cumaná, Luisa Cáceres, junto a su madre, aceptan la invitación de coronel Juan Bautista Arizmendi para establecerse en la isla de Margarita, a principios de octubre de 1814. El día 4 de diciembre, acepta el matrimonio al coronel patriota Juan Bautista Arizmendi. Una vez establecido en la isla, los realistas acantonados en abril de 1815 por el general Pablo Morillo, violando el tratado de pacificación entre las fuerzas beligerantes, inician una serie de persecuciones y asesinatos a los patriotas. Ante esta situación, Luisa Cáceres se entera de la orden de captura a su esposo y ante esta advertencia, Arizmendi logra escapar hacia la montaña del Cerro Copey. Las autoridades realistas, al darse cuenta de esta situación, el 24 de septiembre de 1815, capturan como venganza a Luisa Cáceres Arizmendi, tan solo un día antes de su cumpleaños número 16. Además, le son confiscados todos los bienes a la familia, siendo recluida en el castillo de Santa Rosa, llevando consigo solo la ropa que tenía puesta, permaneciendo encerrada en un estrecho calabozo, alimentándose de la precaria comida de la tropa. Ante esta situación, en señal de protesta, permanece sentada día y noche, sin casi moverse, soportando con gran temple y valentía esta dura prueba del destino. Un día a principios del mes de noviembre de 1815, escucha sonar las alarmas del castillo, junto con un nutrido fuego de fusiles y cañones. Eran las fuerzas patriotas, al mando de Juan Bautista Arizmendi, que intentaba rescatar a su joven esposa. Pero a las pocas horas, solo se escuchaban lamentos de los heridos y moribundos. Luisa Cáceres, estando embarazada, es sacada de su prisión para obligarla a caminar sobre los cadáveres de los patriotas caídos, con el fin de hacerla responsable por estas muertes. Los soldados españoles que intentan doblegarla ordenan que se detenga en ese lugar para ser fusilada. Luisa Cáceres se detiene, con gran altivez y extraordinaria valentía, se presenta ante sus verdugos. De pie espera la orden de fuego. Pasan los minutos y los soldados a pocos metros le apuntan con sus fusiles. El oficial español, luego de contemplar esa macabra escena, da la orden a la escolta para que la regrese nuevamente a prisión. Para finales de 1815, Luisa Cáceres de Arizmendi muestra signos de su avanzado embarazo. El objetivo de las autoridades españolas era doblegar el espíritu de esta insigne venezolana, demostrando a los venezolanos que todo intento de independencia del Imperio Español resultaría inútil. El 26 de enero de 1816, Luisa Cáceres empieza a sentir los dolores del parto, dando luz a una niña que nace muerta. Ante su gran e indescriptible dolor, Luisa la abraza con gran ternura y dolor. Quiere darle vida y calor, y cubre su pequeño cuerpo con los abrigos que le ha preparado. Esta insigne venezolana, cruelmente golpeada por el destino, la coloca con gran delicadeza en el catre que ella le sirve de lecho en sus noches de tristeza. Con grandes esfuerzos pide la ayuda a un niño del pueblo para sepultar a su hija, entregándola envuelta en una pequeña manta. Su hija no recibió los honores de una sepultura, sino que fue arrojada entre los desperdicios de la quebrada del castillo de Santa Rosa. A finales de enero de 1816, los patriotas margariteños, al mando de Juan Bautista Arizmendi, combaten heroicamente en la batalla del Mamey. Estos acontecimientos precipitan el traslado de Luisa Cáceres de Arizmendi hacia el castillo de Pampatar, para posteriormente ser remitida prisionera a Caracas. Al llegar a La Guaira, es llevada a la Casa de la Aduana, antigua compañía guipuzcoana, donde es encerrada bajo llave en una de las dependencias de la edificación, pasando varios días en total aislamiento. En la mañana del 26 de marzo de 1816, Luisa Cáceres emprende el largo camino de los españoles, que conecta La Guaira con Caracas. Había salido casi dos años antes con la emigración de Oriente. Ahora regresa en calidad de prisionera, siendo trasladada al convento de las monjas concepcionistas, ubicado en los espacios del actual Palacio Federal Legislativo, sede de nuestra Asamblea Nacional. El capitán general ordena a la madre superiora del convento mantener a la esposa del general patriota como prisionera en este recinto. En este lugar permanece encerrada y cada 15 días, después de ser confesada, recibe la comunión. En la mañana del 24 de noviembre de 1816, es llevada hacia el puerto de La Guaira, zarpando poco tiempo después con destino al importante puerto español de Cádiz, acompañada de un convoy de 12 buques cargados con diversos productos saqueados por los españoles en Venezuela. A pocas millas de las Islas Bermudas,
buques corsarios atacan el convoy, confiscando las embarcaciones y abandonando a sus tripulantes en las Islas Azores. Posteriormente continúa su viaje a España, llegando al puerto de Cádiz el 17 de enero de 1817, siendo presentada ante las autoridades españolas de la metrópoli. ¿De qué se la acusa la prisionera? Ser la esposa del general patriota Juan Bautista Arizmendi, ese es mi delito. Nadie puede hacerse responsable por las acciones de otra persona, ni aún por ser indiano o americano. No tiene que ver nada de eso. ¿Desea usted permanecer bajo el cuidado de una familia española a la cual se le cancelará una pensión por la gobernación? Aceptando la invitación del respetable cirujano don José María Morón y su esposa, doña Concepción Popet, quienes se ofrecieron hospedarla en su casa, percibiendo la pensión que le daba el gobierno. A finales de 1817, Luisa Cáceres Arizmendi es llevada de nuevo ante las autoridades de Cádiz. Debe firmar este documento que dice que usted se arrepiente de simpatizar por causas rebeldes y afirma su absoluta fidelidad a nuestro Fernando VII. Fírmela. Yo soy incapaz de deshonrar a mi marido con la firma que usted me pide. Jamás lograréis de mí que le aconseje faltar a sus deberes. Yo soy la esposa del general patriota Juan Bautista Arizmendi y conozco bien mi deber. Sus valientes palabras causaron gran impresión en los habitantes de Cádiz. En 1818, Luisa recibe información sobre un marinero inglés simpatizante de la causa patriota, el cual ofrece ayudarla a escapar hacia América. Ella acepta y se embarca secretamente con destino a Filadelfia el 3 de mayo de 1818. Después de casi 3 años de penas y sacrificios, Luisa Cáceres Arizmendi es una mujer libre. En esta ciudad se encontraban numerosas familias venezolanas que escapaban de la guerra, entre ellos la familia del almirante Lino de Clemente, con la cual Luisa Cáceres Arizmendi estrechó una incondicional amistad que duró toda su vida. Al mes siguiente, llega a Filadelfia el coronel patriota Liu Riux, que le entregó unas cartas de su madre y de su esposo, con la misión de llevar a Luisa Cáceres Arizmendi a la isla de Margarita, la cual desde noviembre del año de 1816 se encontraba en manos de los patriotas venezolanos. Luisa se embarcó rumbo a San Tomás y desde este punto a la isla de Margarita. El 26 de julio de 1818 llega felizmente a brazos de su esposo y de su familia, después de largos años de ausencia, sufriendo toda clase de privaciones por parte del Imperio Español. En la población de Juan Griego es recibida con gran demostración de júbilo y amor popular. Durante 8 días continuaron los bailes y las celebraciones en su honor. Luisa Cáceres Arizmendi vivirá 48 años más, teniendo a lo largo de su vida 12 hijos, acompañando hasta el lecho de muerte a su esposo en 1841 y partiendo rumbo a la inmortalidad el 2 de junio de 1866. Por su invaluable contribución a la consolidación de nuestra patria, Luisa Cáceres Arizmendi merecidamente se convierte en nuestra primera mujer venezolana inmortalizada en el Panteón Nacional. Al conmemorar el bicentenario del sacrificio de Luisa Cáceres Arizmendi, recordamos con admiración y respeto la vida y ejemplo de esta joven e insigne patriota, la cual representa la más alta expresión de la mujer venezolana durante la dura lucha por nuestra independencia. Es Luisa Cáceres Arizmendi nuestra heroína por excelencia. Su valor, determinación, valentía, abnegación, honradez, lealtad y auténtico amor por la causa patriota debe ser conocido e imitado por generaciones presentes y futuras.